Muy bien. El problema nos dice, entre A y B tienen 1.154 bolívares. Y B tiene 506 menos que A. ¿Cuánto tiene cada uno? Pongamos solución 1, profesor. Solución 1. Dice, entre A y B tiene. Ah, ya, profesor. Entre los dos, dice, decimos lo siguiente. Vamos a decir que A, profesor, vamos a hacer el método aritmético en primer lugar. A y B tienen 1.154 bolívares. Y B tiene 506 menos que A. 506 menos. Un ratito, profesor. Voy a operar lo primero. 1.154 menos los 506. Porque si uno tiene menos 506 menos, al restarle, aparentemente los dos tendrían iguales. Vamos a restar. Aquí digo 14 menos 6, 8. Esto se volvió 4. 4 menos 0, 4. 11 menos 5, 6. Ahora digo lo siguiente. Si uno de ellos, yo digo, si uno de ellos tiene menos 506 que el otro, al quitarle los 506 a los dos, significa que los dos tendrían igual cantidad. ¿Qué significa? Que uno de ellos, el menor, sería igual a 6.408 entre 2. La mitad, diría, profesor, mitad de 6, 3, mitad de 4, 2, mitad de 8, 4. Es como sacar mitad y mitad. El mayor tendría los 324, pero más 506. Es decir, 10 llevo 1, 0 más 2 es 2, 1 es 3, 5 más 3, 8. El menor tiene esta cantidad y el mayor tiene esta cantidad. Esto es el método aritmético. Vamos a demostrarlo. 4 más 0, 4. 2 más 3, 5. 3 más 8, 11. Entre los dos tienen 1.154. ¿Qué es lo que procede la aritmética? Si uno tiene algo más que el otro, el total de los dos le resta ese algo más, para aparentar que los dos tienen igual cantidad. Entonces estoy hallando el menor. Al sumar esa cantidad que lo resté, le agrego y se vuelve el mayor. Solución aritmética sin ecuaciones. Solución 2. Modo algebraico, hablando variables. Dice, entre A y B tienen 1.154 bolívares. B tiene 506 menos que A. Significa que B es menor que A. Y al restar A menos B, significa que es los 506. Porque B tiene menos 506. Entonces, si yo lo resto, la diferencia es 506. Esto anulo, sumo 2A, sumo 10, llevo 1. 5 más 0 es 5, más 1 es 6. 5 más 1 es 6 y 1. A será igual. Mitad. Mitad de 16, 8. Mitad de 6, 3. Y salió el mayor. Date cuenta. El valor B, profesor, solamente es al mayor restarle el 506. Solamente restarle. Entonces yo agarro y digo, si este es el mayor, este es A. Él pasa al otro lado y él pasa a restar. Entonces es
830 menos 506. B será igual. 10 menos 6, 4. Se vuelve 2. 2 menos 0, 2. 5, 8 menos 5, 3. Y esto sale B. ¿Por qué restaste, profesor? Porque lo que está restando pasa a sumar. Y lo que está sumando pasa a restar. A menos 506 es igual a B. Ahí está el principio de la parte algebraica. Recuerda, amigo, el éxito de una persona es tomar las cosas muy en serio para lograr el objetivo. Que tus sueños sean una perseverancia constante de tu propio sacrificio. Tu amigo, el ingeniero Dino Sánchez Padilla.